Y aquí estamos una vez más con este Es tu lugar TV. Y bueno, no hay que perder tiempo, señor director. ¿A dónde nos vamos? A Italia. Y ahora nos vamos a la parte más bella de este Es tu lugar TV, porque estamos en contacto con nuestra amiga y corresponsal, la licenciada Julia Cucciarelli. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Y ahora más que bien, señorita. Ay, llegó mi mejor momento de exacto, la semana. Exacto. Estoy lista. Muy bien, a ver. ¿Qué vamos a conocer hoy? Hoy, en nuestro viaje por Italia, conocimos la encantadora ciudad de Mantua. Ajá. Mantua en italiano. La región de Lombardía, entonces norte de Italia. Y declarada por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad. Así que hay mucho que ver. Exacto. A ver, la ciudad de Mantua se extiende en una pequeña península con tres lagos artificiales creados para la defensa de la ciudad. Y su esplendor se debe a los Gonzaga, una familia de origen campesino que de 1328 a 1707 se convirtieron en señores, luego en marqueses y posteriormente en duques. Ja, de la ciudad. Mirá los campesinos, Sí, eran campesinos y se convirtieron no solamente en duques de la ciudad, pero a través de sus generaciones hizo posible que la ciudad se convirtiese en una joya del Renacimiento italiano, porque eran amantes del arte, de la música, de la literatura y gracias a su amor a todas estas artes, toda esta pasión se vio reflejado en sus monumentos, iglesias, palacios, todo gracias a esta familia de patrocinadores, como en Florencia estaban los Medici, en Mantua estaban los Gonzaga. Bueno, muy bien. Ok. Y los amantes de la ópera lírica que nos sigue, y yo sé que hay muchos, sí. Sabrán que Mantua es el escenario de Rigoletto, de Giuseppe Verdi. Un drama que tiene como protagonista a Rigoletto, ¿no? El bufón jorobado de la corte del ducado de Mantua. Así es. Así es. Y históricamente Mantua fue fundada por los etruscos y luego conquistada por los romanos, nuestros amigos romanos. Exacto. Siempre están ellos. Siempre están en todos nuestros viajes. Y su ciudadano más famoso es el poeta Virgilio, nacido en el año 70 antes de Cristo y autor de la Eneida. Así es. Y Mantua fue gobernada por Austria desde 1708 hasta 1866, excepto de 1797 al 1814, cuando fue asediada por Napoleón. Claro. Y quedó bajo la influencia francesa. ¿Y qué hay que ver? Hay muchísimo que ver. Es una de las ciudades renacentistas más ricas del país. Sí, en Florencia, ya dije, estaban los Medici. En Mantua, los Gonzaga hicieron de todo para hacerla como la vemos hoy. Para pasar a la historia. Sí, artífices de una riqueza tangible medio milenio después, así que eran obras que valían mucho. Exacto. El Palacio del Té, por ejemplo, que es un honesto ocio renacentista, una de las villas del siglo XVI más famosas de Italia. Que tardaron 2 años en construirla, pero 10 en decorarla, imagínense. Ah, la pucha. Ah, sí.
Casi Todo de nada. pasta. Hay un poco de decoración hasta adentro. Un pequeño Toda la trabajito. sala. ¿Cómo, cómo? Un pequeño trabajito. Sí. Tus frescos te dejarán boca abierta, por lo menos después de tantos años decorarla. Valió la pena. Valió la pena. Así como el barco. Interesante lugar. Recuerdo cuando leí algo de historia del nacimiento de Italia, ¿no? Esa parte también fue muy importante, la guerra, ¿no? Cuando se crea lo que terminó siendo Italia, ¿no? Sí, sí. Con la ayuda de Napoleón III, ¿no? Sí. Exacto, Marcelo. Tiene 10 de 10 en historia. Muy bien, señorita, su país es maravilloso porque, como siempre digo, cada piedra tiene algo de historia. Bueno, es imposible nombrar todo lo que se debe ver en una ciudad, pero no, nosotros damos un poco de curiosidad. Dios mío, ¿no? Ustedes tienen tanto en ese, vamos a ser realistas, pequeño territorio, porque si lo comparamos con el territorio que tiene la Argentina, ustedes son chiquititos, pero la riqueza que tienen ahí, Dios, fantástico. Sí, poco espacio, pero Han sido bendecidos ustedes. será así. Te agradezco muchísimo. No te imaginas cómo te envidia. Una envidia sana, ¿no? No, es una envidia que me da placer. Bueno, señorita, la voy a liberar. Mil gracias. Te felicito mil veces porque realmente lo que nos estás mostrando es maravilloso. Mil gracias, es un placer, como digo siempre. Muy bien. Sea hasta la próxima semana. Licenciada Julia Cucharelli. Fundación Zaira Rodríguez, víctima de la inseguridad. 11-4993-5554. ¿Querés comer como en tu casa? Guten Appetit, la mejor cocina alemana. Profesor Simón, 2514 Villa Ballester. Delivery 11-31-65-89-16. Hoy recibimos a la familia de Jesús Porres, otra de las víctimas de la inseguridad. Bienvenida Graciela y Juliana, mamá y sobrina. Bueno, muchas gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, tenemos que relatar un poco. Nos gustaría saber cómo se desencadenan los eventos que llegan a la muerte de tu tío. Bueno, era un 30 de enero de 2018, a la madrugada, a 12:30, una más o menos. Ellos estaban en el móvil de Patrulla Ciudadana, del COM. Mi padrino era chofer y estaba acompañado por un personal policial. Claro. Ellos iban por ruta 8, ¿no? Ruta 8, y unas cuadras antes, unas mujeres le gritan esto, bueno,
que ahí va el asesino de mi hijo, el hijo de Mameluco Villalba, entonces bueno, ya... Gran prontuario. Sí, exactamente. Entonces ellos van con el móvil a interceptar a estos, porque eran 4 personas, 3 masculinos, 1 femenina, a interceptarlos, a ver qué pasaba, si eran ellos o no, porque podía ser que no. Y bueno, interceptan con el móvil y no dieron lugar a palabra ni nada, que empezaron a los tiros, fueron 7 vainas servidas. Y una de esas, bueno, da en la cabeza de Jesús. Sí. Así que no tuvieron tiempo de nada. De nada. Claro. Se presentaron muy rápido los muchachos. Sí, sí, sí. Muy bien, tu tío fallece en el acto. Sí, creemos que sí. Por lo menos lo que dice el compañero en el audio del móvil de las cámaras es que estaba agonizando, así que calculamos que... ¿El compañero también es herido? Sí, una bala en el hombro, acá como la axila, y otro que impacta en el chaleco que lo tenía puesto, si no la historia tal vez sería otra. Otro número más en esa... maldita lista enorme. Totalmente. Que día a día crece en la Argentina. Tu tío era empleado municipal, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo quedó la familia de este empleado municipal después del fallecimiento? Destruida porque Jesús tenía 4 chicos, el más chiquito tenía 1 año, así que imagínate cómo está ese nene ahora. La más grande tenía 11, así que también es como reconstruir la historia desde ahí, con nenes tan chiquitos, la mujer, tener que llevar adelante una familia, que era, mi padrino era muy, muy compañero, muy presente, y desde ese día la familia es otra, ni hablar de mi abuela, de mis tíos. Sí, cambia todo. Totalmente. ¿Y de parte del municipio ha habido acompañamiento? Ahí, no. No. Recién ahora que se creó, perdón porque estoy un poco difónica, ¿no? Que se creó la oficina de víctimas, recién ahora nos están dando, es como que nos están escuchando. Después de 4 años. Después de 4 años, ya van a ser ahora el 30 de enero, van a ser 5. Este 16 comenzó el juicio, ¿no? A 2 de los culpables, porque sí. Los otros 2 están prófugos, creo. Exactamente. 2 masculinos y la femenina y el otro masculino están prófugos, no se sabe absolutamente nada. 16, 17 y 18. Y 19 fue el juicio oral. El 19 se dicta la sentencia que los declara culpables a los 2. Y el miércoles pasado teníamos que ir a justamente a que se digan la pena, los años, cuánto tiempo, si perpetua o no. Y lo pasaron para el lunes, así que todavía estamos a la espera de... Ahora, después de 4 años y todavía una semanita más, ¿cómo juega la justicia, ¿no?, con los sentimientos de las víctimas? Es una vergüenza. Sí, sí, porque después de 4 años y todavía seguir esperando, y esto, hacernos ir, hacernos esperar ahí, después que nos digan que no, es como jugar con el sentimiento y nosotros revivimos todos los días la situación. Cada día que te levantás hay algo que falta en una familia y a veces uno, cuando por salud, ¿no?, se va alguien, tal vez lo aceptás, ¿no? Lo aceptás y es distinto. Sí, sí, sí. Porque yo digo que es una decisión de Dios. Pero acá uno no encuentra explicación. No, acá no encontrás explicación, porque estamos hablando de gente que no quería hablar de ese tema yo porque... son narco, que estaba prófugo, que su familia es toda narco, ¿sí? Entonces estamos, decís vos, ¿cómo es el tema? Mi hijo salió a trabajar. Iba manejando un móvil. Y salió a trabajar como salía todos los días. Mi hijo terminó el primario, el secundario, y empezó a trabajar a los 18 años como correspondía, ¿sí? Y bueno, alguien tomó la decisión de quitarle la vida, como digo yo. No fue Dios. No. No, porque es muy distinto cuando sale un médico y te dice, mire, esto va a pasar dentro de 1 mes, 2 meses, o esto tiene solución, no tiene solución. Yo lo veo así. Sí, sí, sí. No que venga un narco y te lo mate, porque es un narco. Sí, sí. Sí. Es una familia que tiene un prontuario... cargadito. Y que la gente, o sea, lo que yo veo que la gente, los vecinos del lugar donde él vivía o vive, porque creo que vivía en la Villa 18, le tiene miedo.
le tiene miedo, ¿me entendés? Hay gente que no quiere hablar, hay gente que no quiere decirte nada, porque realmente le tienen miedo. Y lo comprobamos en el juicio. Yo fui al CON, hablé con el supervisor de ese momento, de ese horario, y le dije que por favor, si me dejaba pegar la folletería, me dijo que sí, que no había problema. Le digo, por favor, le pido que deje que los chicos, los compañeros de Jesús, asistan al juicio, porque es un juicio oral, pueden ir. Sí, sí, quédese tranquila que van a ir. No fue ninguno. Entonces, también acá juega la política. El miedo, el desinterés, porque mientras que no me toque a mí, está todo en orden. Ahora, el día que me toque a mí, voy a querer que alguien me acompañe, pero ya va a ser tarde, ¿no? Acá también juega la política, porque el primer homenaje que se hace a mi hijo, que fue al año, según yo hablo por boca, por lo que ellos dicen, porque los chicos del CON dijeron que el intendente de turno, que ahora creo que es secretario de Obras Públicas, les había prohibido que fueran al acto, que iban a ser echados el que fuera al acto. No, porque la inseguridad no existe. No, para ellos no. Y como dije en la nota de la radio cuando estuvimos en el programa tuyo, al municipio mi hijo le costó 47 mil pesos. Son unos sinvergüenza. Son unos sinvergüenza. Son unos sinvergüenza. ¿Sí? Porque por otros lados, a otras presuntas víctimas se le entregan millones y millones. Y a un laburante que nos iba a cuidar a todos, 47 mil pesos. 47 mil pesos. Cuatro hijos, una esposa. ¿Para qué sirve? Tuvieron la desfachatez. Vos sabés que cuando fallece, vos tenés un crédito, fallece alguien, vos tenés un seguro. Ese crédito que vos tenés tiene un seguro. Claro. Y cuando, si te llega a pasar algo a vos, se cancela ese crédito. Sí. Mi hijo le había comprado una Play a los chicos y se la descontaron. Este es el municipio de General San Martín. Sí, así funciona, así protege el municipio a sus ciudadanos. Y después yo pedí audiencia con el intendente de turno. El señor Moreira. No, estaba... ¿Está todavía? Sí. Estaba él todavía, sí. Y nunca me atendió. Nos atendió una sola vez, que fue después que fue el entierro de mi hijo, nos atendió una sola vez y nos puso la mano en el hombro y nos dijo quédense tranquilos, que nosotros estamos, que nosotros esto, que nosotros... No vimos nada de lo que dijeron. A mí me llamaron de La Plata al tercer cuarto día que había fallecido mi hijo, diciendo que ellos estaban a mi disposición para lo que necesitara, psicólogo, psiquiatra, todo lo que necesitara que les llamara. Que ellos me iban a llamar, que les dejara un número. ¿Llamaron? Al año y medio me llamaron. Ah, bueno. Otra muestra de cuánto sí, le por interesa. Eso, cuando dicen, tenemos esto, ¿dónde está? No lo tenemos. No lo tenemos. Está ante las cámaras de algún noticiero como para decir, hay un Estado interesado, pero cuando esa cámara se apaga, bien, gracias, jódete, ¿no? Sí, jódete. Bueno, si te pasó a vos, bueno, jódete. Es así, yo es lo que yo siento, es lo que yo viví. Muy bien, ahora nos vamos a ir a un cortecito, después del mismo vamos a continuar con el caso Jesús Porres, vamos a seguir dialogando con Graciela y Juliana, mamá y sobrina de Jesús Porres. Quédense, por favor. ¿Querés comer como en tu casa? Guten Appetit, la mejor cocina alemana. Profesor Simón, 2514 Villa Ballester. Delivery 11 31 65 89 16.
Vamos a seguir dialogando con Graciela y Juliana, mamá y sobrina de Jesús Porres. Mi nuera no puede salir a trabajar porque no son cuatro los chicos. Ya tenemos una nena en la secundaria. Después tenemos a Walter, que está con dificultades para aprender, porque el día que falleció el padre se le borró todo. Se le borró todo. Y Emanuel, con el problema de salud y con el mismo problema, que hay días que dicen, bueno, sí, está todo bien, pero decaen, los chicos decaen. En mi hijo nació un 24 de diciembre, fue el último varón que nació en el año 83, de 24 de diciembre, 11:45. Y por eso yo le puse Jesús. Claro. Pero a mis nietos se les terminó la Navidad, era el cumpleaños de su papá. Claro. Preparaban los regalos para su papá. Hoy no que hay. Que cumplía años. Causa. Ellos esperaban. Ellos preparaban los regalos para su papá que cumplía años y a su vez esperaban el Papá Noel de su papá. Sí, sí, es que una cualquier fecha niño horrible. Tiene derecho. Sí. Cuando cualquier niño tiene derecho a eso. Los días del padre es horrible. Horrible. Bueno, Graciela, Juliana, si quieren decir algo a las cámaras, pedir algo, agradecer algo. Aprovechen que aquí... No, esto que decía recién, como familia, la familia Porres, esperamos, queremos que este lunes se haga justicia por mi padrino, que le den perpetua a los dos asesinos, esperamos una condena ejemplar, que sea ejemplar para el sistema judicial de San Martín, y es lo único que voy a decir, esperamos bueno. Justicia. Muy bien, quiero que sepan que este es el lugar de ustedes, y cuando tengan noticias de la condena, se pueden comunicar con nosotros, las puertas están abiertas, por favor, somos amigos de ustedes. Tal vez no es, en esta desgracia no es mucho, pero es lo único que podemos hacer. Le podemos brindar una cámara para que se expresen para todo el pueblo. En el debate que estuvimos en el juicio, se presentó la señora de Iván, Villalba, con un bebé, que creo que tenía 3 meses, una cosa así, y dando explicaciones que Iván era el amor de su vida, que para eso lo había elegido hace 12 años, y que quería que sea padre de sus hijos, y que le gustaría que su hija, que tenía ese momento en brazo, una bebé, tenga su papá. Momento. Y mis nietos... Hay cuatro criaturas que no tienen el papá. Así que yo apelo a la que Dios ilumine al juez y que le dé perpetuo. Muy bien. Porque no se merece otra cosa. Tiene que tener perpetuo. Que se haga justicia. Sí. Gracias por visitarnos. Muchas gracias. Bueno, queridos amigos, esto es parte de la realidad, de la triste realidad que padece la República Argentina. Quédense con nosotros, por favor. Fundación Zaira Rodríguez, víctima de la inseguridad. 11-4993-5554. Y yo te invito a que el próximo martes a las 18 horas sintonices AM610, La Buena Radio, para escuchar a este individuo. Mis queridos amigos, Marcelo Martínez,
se tiene que despedir hasta la próxima semana. Recuerden, jueves 16:30 horas nos encontraremos aquí. Un producto bueno, Norte Televisión. Así que hasta la próxima, amigos.